Comenzamos en 3, 2, 1, ¡pum! Vámonos, Rikis. Comenzamos con este cierre de 2023, episodio de Mastery Podcast TV. En época decembrina, navideña, del cumpleaños de Babo mañana, sí, el mío en 10 días, y estos dos cabrones se quieren agarrar a putazos. ¿Qué pedo, pelón? Entonces hay que celebrarlo. ¡Huevo! Estamos celebrando, racita, el regreso de Meme a México. Gracias, Loco. Gracias, Orco, por estar con nosotros. Como ustedes saben, épico. Si no han visto las redes sociales, el regreso de Meme a México tiene como pelea estelar la revancha entre estos dos íconos del MMA en Monterrey. Se dieron un tiro tototote la primera vez. Se caían en los huevos. Se hicieron compas. Y ahora más que caerse en los huevos, yo creo que lo veo más como competencia. Ya como que cada quien reconociéndose. No, ahora se patean en los huevos, güey. ¿Qué tranza, locos? No, pues... Es una pelea más, ¿verdad? Pero... Sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y pues hay que darnos unos trompos. Así es, así es. Pues es de nuevo, es una revancha. Ya vieron el primer tiro, se puso con madre. Ahí el segundo no va a ser la excepción. No va a ser la excepción en el segundo tiro. Yo creo que Iván ya sabe cómo estoy yo sé cómo está Iván. Pues nos vamos a dar con todo. A la racita que no ha visto el tiro, métase a YouTube y pongan ahí este Loco contra Orco 1. ¿Hace cuántos años de ese tiro, carnal? ¿Quién se acuerda? Ojalá. Como 4 o 5 años. Sí, ninguno sabe. Yo más o menos sí, porque fue cuando yo regresé de pelear. Siempre lo he dicho, había dejado de pelear como 5 años. O sea, inactivo, no, y no pelear, no me he dedicado a pelear, era nomás entrenado. Pues razón para tirarte el catre. Ajá. ¿Alguna razón, lesión? Ah, no, cotorreo, men. Agarraba cotorreo y no hice nada. ¿Fiesta o qué? Cotorreo, sí. Paso a paso. Y luego dije, no, pues voy a dar un jalón al último y regresé. Me puse las pilas a entrenar y mi primer pelea fue con el Loco. Fue un campamento medio light porque no fue en Chicago, estuve en Chicago, el frío y la verga, hice un buen campamento y ahora pues imagínate, no he dejado de entrenar desde entonces. El frío te hace duro, dice. Bien duro, me sirvió mucho, demasiado, para sentar cabeza machín y aquí estamos, dando más guerra. No, pues la verdad yo sí tengo un chingo de ganas de ver ese tiro. Quiero ver cómo le va a hacer a este cabrón. Fíjate que sí es interrogante, güey. Pinche loco, güey. La raza piensa que tiene 25 años, pero tiene 44 el güey. Sí, güey. ¿Cuál es el secreto, loco? Ah, pues la neta, yo creo que sí he tenido buenos hábitos. Tengo poco de ser marihuano y pues no sé si eso cuente como un mal hábito, pero pues... No, jamás. No, o sea, vas mejorando no entonces. Sí, no lo es, pero pues al chile sí como bien. O sea, al chile no fuiste siempre un vato muy loco, así de drogas, no te metías así de todo. Ni en una época así tranquis. Fui muy borracho, güey. Pero pues eso es. Sí. Yo sí, de todo. Orco, hasta siempre. Pinche loco, güey. ¿Tú sí? ¿Esto sí o no? Yo sí, por eso me dicen orco. ¿Qué, por qué? ¿Qué, por qué? ¿Qué es orco? Pues sí, orco. Los patiazuelos. No, pues aferrado. ¿Cuál fue tu época más loca de fiesta? No, pues ya. ¿Los 32 a 30? ¿Qué? No, 20, de los 20. Oh, o sea, es la mera lechuga, güey. Todos los 20 me la pasé en descontrol. Mami, yo me juntaba con el Sick Boy en esos pinches años, imagínate. El fanfarrón número uno del barrio antiguo. Tiene el cinturón el vato. Lo queremos meter a la cachetada guajolotera, babo, que se ve en tu con él. Este güey nomás porque no tiene las facultades físicas para ser peleador, güey.
Es que es un enano gigante, güey. Ahí anduvo haciendo su lucha, pero dijo, no, aquí no. Pero lo que hace en la lucha libre se extrema, fletado, güey, está fletado, está fletado. El chivato siempre tira ahí como un, ¿qué será? Un medio, no, 2 litros de sangre, 1 litro fácil. Tira de pinche Congo, la verdad. Sí. Pues sí, el vato, culo no es, o sea, sí le me gusta consta el tiro y todo el pedo. Ah, pues no le ayuda que sus dimensiones de brazos y piernas, pues no le ayudan para este deporte, pero la lucha libre hace un desmadre, mi compadre. Se prende a la banda bien machín el vato. Oye, loco, y ahora es tu primer tiro, fue en MMA México el 2007, me parece. Sí, así es. Fue en el 2007, en un evento que, pues, literal, fue en el Escena. En el Escena, y creo que al medio tiempo, no sé si fue en ese evento, Víctor, pero que se subió, creo que un señor y empezaron a jugar y se abrió la jaula, güey, que se iban a caer, güey. Ese fue el del Bad Crew, güey. Ese fue el del Bad Crew, sí, que se abrió la jaula, güey. La puerta... No la habían cerrado bien. No la cerrojearon. Carnal, yo tenía las reglas en ese, se valía estamparlo contra la malla, me dije, el Brian Eversol, se vale, arre, güey, dale. Pero no cerraron bien la jaula. Verga, güey. Y el güey se chingó el hombro, güey. Sí. Me sentí bien ojete, compadre. Se dislocó, hasta wey. Que un día vi que también el UFC les pasó. Dije, ok, sí. Ya no sentí tan ojete, pero sí estuvo chido ese, güey. Sí, fue un... Pues yo me acuerdo un chingo de eso también. Creo que una vez que peleó Sapo también en ese evento, en el primero. Simón. De MMA México peleó Sapo también, peleé yo. Y me acuerdo que terminé peleando con un vato con el que entrenaba, Víctor. De Jorge, ¿te acuerdas? Fue el primer tiro. Un grandote, güey. Un grandotote. Wey, estaba el tamaño de pelón, güey. ¿Qué pasó? Ese güey desapareció a la verga, güey. No sé, güey, pero, güey, entrenábamos juntos y luego de repente, Víctor, ¿con quién voy, güey? Ahorita te digo, y me dice, güey, de repente pone la hoja, güey, en la pared, güey, y veo que, Jorge, no mames, voy a pelear contigo, güey. Entonces, se caía un tiro o algo, tenías que el que fuera, güey, sí, no había mucho donde escoger. No está tan chido, güey. No, ese pedo es igual, güey. Ya no se supo se va ese pedo. Un poco de, eso de sí. Candela, ¿no? Eso sí. Nah, pues ya cuando entrenas con él, pues obviamente sabes que le duele. O sea, sabes que le duele, sabes por dónde darle. No es por amarrar navajas, pero cuando te caen los huevos el orco, güey. O a ti el loco, güey. ¿Por qué era, güey? Pues que yo no sé por qué dicen que me caían los huevos. El tiro se dio nada más. Entonces no se caían en los huevos nunca, no, nomás pues, era como celo por acá de. No, yo también en el evento ese que peleó loco, me acuerdo porque. El profesor Daniel Benavides nos llevó para para agarrar peleas, ¿verdad? Pero no hubo peleador para nosotros. Fueron mis jefes y todo porque íbamos a pelear. El Goyito era un huerquillo, güey. Era un huerquillo, güey. Fuimos y no hubo peleador para nosotros. Y pues... No, este güey estaba gordito, güey. Yo me acuerdo que tú estabas gordito, güey. Estaba bien chichón, güey. Todavía, güey. Como hot cakes de galleta amarilla, güey. No te digo que me juntaba con el sick boy, güey. Chingado, güey. No, me acuerdo y de repente, pum, yo me fui de Monterrey. Empezaron a pasar los años y empezó a enflacar el güey. Seguía peleando y peleando y peleando, güey. Pues imagínate, pelea en los 80, tío. Güey, peleé en 85 kilos con el Greco, güey. ¿Con el Greco Báez? Sí. No mames, güey. Y todavía estaba bien completo el Greco. Sí, güey. O sea, yo llegué acá, yo creo que pesaba 84 y el Greco pues estaba bien macizo, güey. No, hombre, peleamos, güey. Sí, peleamos. El vato me terminó haciendo una bola que me echó un pedo. Me estuvo pegando la nuca, vato, sacado campaña, güey. ¿Qué onda? Verga, le valió verga el refri, güey. ¿Y peleaste yo? Creo para todas las organizaciones aquí en Monterrey, ¿no, loco, qué? Sí, creo que ya he peleado, pues sí, para todas. Peleé Combate Extremo, peleé Lux, peleé Combate Américas, pues literal, casi todas las plataformas que ha habido aquí. Te inclusive falta la cancha del Babo, güey, sin guantes, güey. Esa, pues, ármenlo. De hecho, lo que te estaba diciendo, Víctor, yo a lo mejor me retire del MMA, sea mi última pelea, pero pues sí me quiero aventar un tiro en el Bare Knuckle. Y el chile, si es aquí en el patio, mejor, güey. Aquí ya con la banda, ya sabemos qué pedo. Ya ha habido puño limpio aquí en la casa del pelón, güey. Yeah. Sí, van varios tiros ahí, jaula y sin jaula, y con guantes y sin guantes. Y... ¿Tú te aventarías después a puño a Bernáculo? ¿Ese no te llama la atención? Sí, claro. Es el siguiente nivel. Yeah, pues sí, güey, hace nivel. Poquito se manda pelea, un video. Se pelea gratis en lugares. Me acaba de estar un tiro con mi carnal. Me manda un video, güey. Dale la nariz así, guacha, güey. De hecho, me chingué la nariz ahora entrenando. Traigo desviada la nariz. Con tu carnal.
Pero pues parte del show, ¿verdad? Es como si fueran las orejas. Varillón, ¿no? Pinche varillón. Dice, me la acomodó, de hecho, no. No, dale, el babo, ¿cómo le va a decir? Me la acomodó. Este güey, no mames. Muñeño, dice, muñeño. El calamardo guapo. Ahí me traes tatuado. Yo lo traigo tatuado, güey, chile, güey. ¿Calamardo guapo o qué, güey? Sí, güey, no mames. Cuando vi ese episodio me cagué de risa, la verdad. Dije, nada, me lo voy a tatuar. Oye, güey, ¿estás entrenando diferente para este tiro con el orco o tú con el loco o qué están haciendo? Pues, o igual. No, yo he seguido, nada más apreté más con mis campamentos, con mis carnales, que es lo que me están diciendo, que me ayudan. Pero la verdad, había estado entrenando lo de siempre y ya nada más aplicar las técnicas de pelea, que es la clave. Son artes marciales mixtas, man, ¿eh? Entonces, pues. Hay que mover sus mejores piezas, ¿verdad? No, pues, todo. Tú, loco, cuando supiste que aceptaste el tiro con el orco, que te prendió el switch. Sí, carnal, al chile. Yo estaba, al chile, creo que estaba pasando por un momento depresivo en mi vida. No había tenido jale desde la última vez que peleé, güey. Me noquearon a la verga, güey. O sea, no mames, güey. Me acuerdo ese, en wey. Toda mi carrera. Es primera vez esa que te noquean, güey. Sí, carnal, en toda mi carrera nunca me había pasado, güey. Y yo creo que me pasó por aborazado, güey. Con un vergazo pandillero, tú. De esos, güey. De esos, güey. Al chile, güey. Pinche vergazo pandillero. Pero, pues, vergazo pandillero. Son los feos, güey. Son los feos, güey. Y entraste en bache acá de mental depresivo. Sí, ¿qué la pedo? Neta, sí, porque, pues, obviamente, pues, las plataformas me estaban llamando. ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Y yo, sí, a huevo, güey. Entonces, venía de una lesión, güey, que no me recuperé 100%, güey. Después de haberme caído ahí en el hexatlón, güey, me operaron del ligamento cruzado anterior, güey. Me aventé un tiro de box porque yo quería aventarme un tiro de MMA. ¿Te acuerdas por lo que te dije? Me apresuré, vato, me apresuré y pues ahí fue, güey. Al chile no me sentía bien de mis piernas como me siento ahora, güey. Y esa fue la consecuencia, güey. Cuando le pisé el acelerador con ese vato era para prenderlo, güey. Me ganó el tiro, ni pedo. Y de ahí, güey, no me estuvieron hablando las plataformas, no me estuvieron invitando, ya no me dijeron nada. Dije, a la verga, güey, eso por pinche noqueado, güey. Por dormirme en el jale, carnal. Pero me lo he echado mal. No, pues vino este perro y le dije, pues vamos a echar una canastita, güey. Pues quería hacer lucha libre, me dice, güey. Yo, pues vamos a echar una canastita aquí de básquet, güey. Aquí en el patio, güey. Y estábamos ahí y ya cuando lo vi, le dije, nada, loco, le dije, cámara, güey, todavía no estás pa acá, güey. Y entre menos te cuides, pues me va a tardar esa pues madre en quedar bien, güey. Le digo, necesitas relajarte, viejo, estás acá en altas. Y pues ahí está, nomás le dije mi frase favorita al güey. ¿Cuál? Te lo dije. Te lo dije, sí, güey. Te puedo enseñar ahí en mi pinche face y estaba en oculto, o sea, nadie lo ve, pero te lo puedo enseñar que dice frase favorita y dice, te lo dije. Te lo dije, ahí está, raza, para que la sepan. Y te dijo, güey, a ver, pinche vivito. Sí, güey, chile. Pues este verga me enseñó las bases de esa madre. Entonces, pues dice uno, pues, ¿qué pasó con el máster? Claro. ¿Y tú cómo te han tratado las lesiones, carnal? ¿En tu vida has tenido fracturas? También ahorita, cirugías. Ahorita, el año pasado, exactamente en diciembre del año pasado, tuve mi primer derrota después de haber ido con madre, ¿verdad? Iba invicto como 4 o 5 peleas. Y fue, me quebraron el maxilofacial de este lado, me pusieron 2 placas. Traigo 2 placas. Y pues todo el año estuve entrenando pensando en mi regreso porque dije pura verga que no. Que te va a hacer regresar a la frío. Pura verga, nembe. Dije, no, hombre, estoy aquí en el camino, estoy con madre, nomás no te dejes, no te apagues, velita, y dale vergas hasta que truene. Entonces aquí estoy. Esperaba el regreso en diciembre en cualquier parte, yo quería pelear en diciembre, entonces ya estaba enfocado en darle vergazos. También otra cosa que yo traía otra mente de bajar de peso ahora como dijeron, bajar de peso, entonces también cuidar tu alimentación, todo, pues no, ya no nada más son cada que vas a pelear, ya es una vida. ¿En cuántos vida, quilates van a entrar? 6'6", va a ser en 6'6", entonces 6, nunca he bajado 6'6", nunca he bajado 6'6". Entonces, la que lo hubiera contentote. No, pues es que así es, güey. Yo, así es. Imagínate, yo empecé peleando en 85, güey. Es lo que te digo, güey. 65, güey. Era un gordito, güey. Sí, güey. Estaba chichón, así como ese. Y lo traía, me acuerdo del tatuaje aquí, güey. Este güey, el Zapi, era de los más tatuados. Y si no, de los pocos tatuados aquí, güey. De con el profe Martín, güey.
Sí, ahí empezábamos todos, ahí estuvimos todos, bro. Ahí entrenábamos con el profe Martín. Un saludazo al profe Martín siempre. Nosotros nos llevaban de profe Martín. Hace 20 años, güey, que andaba picando piedra aquí, es cuando conocí al profe Martín, al gato, el Dani. Dani fue una vez que me arregló la espalda, te creo. Sí. ¿El profe? Sí, pues a ver, pues sí, pues siempre ya sabes que con el profe nos juntamos a ver el Pride. Ahora que decía el Babo, es que el Babo traía esa, cuando tuvimos una junta que andamos viendo la liga, decía, ¿dónde están ahora los Crocops? ¿Dónde están los no sé, los Rampage, los Fedors? Y yo decía, no, pues sí hay nuevos, pero no, güey, sí es cierto, no hay, güey. No hay, y ahora la búsqueda, guardando proporciones, es lo que estamos viendo, por eso se hizo la carnita asada, para ver las personalidades de los morros y todo ese pedo, güey. Pues sí. Es que es lo que, perdón que te interrumpa, pero era lo que yo hablaba con Víctor, le decía, es que viejo, esto no deja de ser como quiera un espectáculo, güey, de que tiene que haber de alguna manera, la gente tiene que ver, que no es mamada, que son, o sea, son unos pinches vergazos, sí, de que, güey, basta ver la primera pelea de estos dos vergas para entender lo que estoy diciendo, o sea, lo dan todo, güey. Y como dice este güey, vengo saliendo de una fractura facial, pero pues aquí estás, ¿sí? Para lo que salga y lo que toque, y porque pues para eso viven. Entonces, yo solo pienso, no puedo estar en los zapatos de este güey realmente, pero generar la empatía es algo que claro, se me da. Entonces digo, estar en tu última pelea a los 44 años, güey, con una lesión que viene saliendo apenas de la lesión, y este también viene lesionado, y pues van a romper esa madre, güey, sin jugar, güey. Y sin mamadas, porque le pregunté a Jonathan Hernández y le pregunté al Pelón antes de que se aprobara la pelea de ustedes, dijo el Pelón, ¿cómo anda este güey de las patas, güey? ¿Cómo andan las lesiones? Porque pues como compas, sí, güey, pues, te gusta que tu compa pelee, pero también sabes que está cabrón, güey, y tú que sufres de las rodillas también, güey. Sí, pues sí. Aparte, Iván es cruel, güey. No escuche lo que acabamos de decir, pinche Iván, por favor, güey. No, pues, es así es. Yo siempre he dicho, yo me subo a morir al chile, al río, porque al chile es la única manera que te dan la libertad de darte machín, un vato. A huevo, afirma. Y limpio acá, machín. Como los hombres. Afírmate. Como debe ser, ah, así es. Así es. Y esta, yo creo, es la única manera en la que he podido hacer arte hasta ahorita, al chile. Eso te hizo, o sea, tu carrera, eres músico también y rock pesado y tatuajes, todo el pedo, pero lo que más te hizo conocer al loco son los tiros, ¿no? La MMA. Okay. Sí, pues sí, yo creo que sí, pues, es mi profesión, carnal. Es tu profesión. Siempre he estado haciendo esto, o sea, ahorita que salió el tiro, cuando me preguntaban de qué cambió en mi entrenamiento, pues nada más aceleré, güey, estaba entrenando, sí, estaba haciendo todo, güey, o sea, todos los días, ya corrió, ¿qué? O sea, sí corro al chile, sí lo hago, ese es mi modus vivendi, güey. Ahorita que estoy caminando hacia el cierre de este ciclo, está bien cabrón, güey, es de que vas a dejar algo que te apasiona, es como si te dijeran, pero vas a dejar de cantar mañana. Sí, no, güey. O sea, no, o sea, no, está cabrón. Vamos a estar como los dijimos. Ah, güey. Fuerte con esa parte, güey. Y la neta está cabrón, güey. Y te oigo que se te rompe la voz, güey, pero no es, o sea, no está culero que se rompa, o es tu pasión y esa madre, o que te dicen, porque también tienes que pensar en tu longevidad, güey. Sí. A diferencia de... No, mira, como es el arte de la guerra, güey. A perder no vayas, güey. Nunca. Sí, no vayas a perder, no vayas. Si no, ni vayas a la verga. Para perder, no, güey, ¿para qué, güey? Sí. Al chile, no pelees una batalla que no vas a ganar, güey. Ve sabiendo que vas a ganar, y si ya no hay con qué ganar, pues... Es tiempo de darle para atrás, güey. Tú lo dijiste también, reconocer con la frente en alto, ¿sabes qué, güey? Estuvo, güey. Sí. Y tomar otras vías. Bueno, dice, voy a tomar otros horizontes. Ahora bare knuckle. Bueno, pues me duelen las piernas, Víctor, pero las manos no. Eso sí, güey. Está chido, güey. Pues es un tiro nomás sin patadas ni nada por los brazones. Sí, no, y la dinámica de un entrenamiento de MMA es mucho más distinta a una de bare knuckle, te lo aseguro, porque en el bare knuckle te puedes plantar y puedes tirar vergazos. Es un boxeo, diferente. es boxeo prácticamente. Y la exigencia de, pues, de los derribes y todo eso es lo que, pues, es lo que más me ha boxeo sin cuerda, güey. Ándale. Es un boxeo sin cuerda. Y su racita que los apoya, para que sepan, raza, de un lado va a estar la esquina roja de Loco, de esquina azul del Orco para las porras.
no están a querer agarrar putazos, no mamen, como dijo el Orco, esta madre es para pasarse la chida, pero también... nosotros somos los que damos el espectáculo. Eso, para demostrar de qué lado más caliguana. Somos los que entrenamos para darnos en la madre. Por ellos, el ambiente, es el ambiente. Por la raza, y después el Mili va a estar tirándose un showcase, un palomazo para raza, para que cierren el año navideño, cerrar el 2016, iba a decir. Esto pinta para ser la mejor pelea del año, güey. Sí, de la historia, esto yo lo creo. Esto lo digo yo con todo el tiempo que llevo siendo fan de todos estos cabrones, güey, siguiéndoles el rollo a todos. Pinta para ser una pelea chingona, güey, algo bien. La invitación es el sábado 16 de diciembre, Gimnasio Nuevo León Unido. Se quedan poquitos boletos en gradas y ese pedo, pero compren su boleto, raza, están en taquilla también. Me gustaría que manden un mensaje porque hoy ya ven que hacemos combo de MMA, combo Jiu-Jitsu Box y tenemos pendiente breakdancing, pelón. Sí. Entonces hoy tenemos a Swami y a Soeli que se han dado un tirito de breakdancing. ¿Qué tanto le sabes al breakdancing, pelón? Pues al chile también, desde que era el break, que estaba ahí un morro. ¿Te acuerdas de unos vatos que hacían breakdance acá? Que eran, que tenían así como, usaban pinche muletas, güey. ¿Con muletas? Con muletas y tenían así como los pies, así como... Pues sí, se les veía que los tenían así como flojitos, güey. Bailaban los vatos acá a break, güey. Sí, lategueaban, no me acuerdo. Salían hasta... Llegaron a salir hasta en Televisión Nacional, güey, en esa madre de... No sé si siempre en domingo, una madre de esas, güey. Yo no sabía que... Lo que te tenías que comer, güey. No había el cable, contenido verga, que no. Había el pinche no. Raúl de Lasco, güey. Acá en Santa, güey, fueron los últimos que nos pusieron pinche cablevisión a la Pero bueno, aquí estaba dando guerra. Yo no sabía que es deporte olímpico, ya está madre el breakdancing. Hace poquito conocí a Swami, allá en Playa del Carmen. Y la invité, y la otra Soeli o Soeli, ahorita nos va a decir cómo se pronuncia. También están bien felona, raza. Ahorita las vamos a ver para que las vean. Se van a dar un tiro, pero de música. ¿Qué tanto le sabe? ¿Está listo o no? Puro danza de los putazos. Puro matachín. Cachetada y patada. Okay. ¿Tú le sabes ese pedo, loco, no? No, hombre. No, yo soy malísimo para bailar, carnal. No, pero te gusta verlo. Está urbano, ¿no? Yo sí le sé. Es un arte. Yo he hecho de juez ahí en el Baribú y en dos, tres competencias que han hecho... Es de los B-Boys y pues el chile tengo compitas que le dan acá el chamán chido, y digo ya ahorita no le da güey, pero en sus tiempos pues se ventana y las retas y el cubo. La chaca. Hay unos morros que empezaron en breakdancing, los hermanos Martínez, el Gio y el Boogie. Y se meten a Simón y después se hicieron jiu-jitsu unas vergas, güey, pero en Calili, güey, porque como que el cuerpo... Ah, estos vergas de los que vimos allá en Simón, en sí, están bien perros, güey. Se pasó de verga ese morro. El Jonathan Hernández le dijo a esta morra que me invitarla que deberían de hacer breakdancing, si hacen breakdancing y jiu-jitsu. Madre. Pues era lo que buscaba Eddie, ¿no? Simón. Como bailarines para que tuvieran todo el rollo para... Toda la habilidad. Para hacer el Team Planet como lo hace. Exacto, flexibilidad y luego puntos de orientación, bien cabrones. Y bueno, ahorita, antes de hacer la pausa para que lleguen darse el tirito breakdancing, me gustaría que mandes un mensaje a tu raza que te viera apoyar, carnal, y al loco, güey. Pues a la bandita, vayan. Vamos a retirar el loco de buena manera, con un buen show, ya saben, puro trompo, cachetada y de todo. No, vaya, no se lo pierdan, va a ser un buen evento y yo he estado preparándome cada día desde siempre que decidí cambiar mi vida a esto, entonces va a ser una guerra, va a estar bueno, va a estar chido, no se lo pierdan. Loco, prepárate muy bien, son artes marciales mixtas, man, entonces nos vamos a darle la madre, man. El chile. Cosas como son. Es un deporte y ahí arriba es más deporte. Tú y yo solos. No hay nadie más que tú y yo. Y a darle que chalquen chispas, ¿verdad? Que gane el mejor, ¿verdad? Y siempre de buena salud, todo de corazón, güey. Te quiero, ya sabes, men. Igualmente. ¡Qué verga, güey! Bien, audiencia. Va, viene la respuesta. Pues primero, para toda la banda que no me ha visto pelear, pues creo que esta es su última oportunidad, porque pues, es la última vez que me pienso subir a la jaula. Estoy ya pisando el retiro aquí, y qué mejor con
con Iván, que ya nos conocemos, ya sabemos los dos qué es lo que traemos. Y así como lo dijo, esto es un deporte, vamos a subir los dos a darnos en la madre, de frente y como es. Y pues que gane el mejor, carnal. El Chile, yo también te quiero. Y gracias, te agradezco a ti principalmente que estás aquí para yo dar este show que les voy a dar a todos allá. Y es que no es lo mismo pelear con la mano que con el corazón, viejo. ¿Sabes? Es... Ya tú te verga. Me acuerdo cuando su email era feo y orgulloso. Sí. Alguien proud de Robert Hotmail. De acá de morro, güey. Entonces es algo como. Pues sí, es como decía uno de los Titans, ¿verdad? El amor es tierno y salvaje, viejo. El verdadero amor es tierno y salvaje, la verdad, güey. Entonces, estos vatos aman este deporte, güey. ¿Verdad? Y es un deporte salvaje, pero que se requiere mucho amor y mucha dedicación, mucho también, mucha entrega, mucho corazón. Respeto principalmente, carnal, respeto. Y reconocimiento, güey, porque lo que decía de que caerse en los huesos, no, pues también de morro a lo mejor lo ves de una forma, pero vas madurando, estás dando cuenta cómo, o sea, lo ves más del lado del deporte y me gustó un chingo, la neta, carnales, que se han dicho que, pues que se quieren, güey. Profesionales. Se van a partir la madre y todo, güey, pero los dos son de Monterrey, representan esta ciudad que... yo creo que es punta de lanza a nivel nacional, güey, en artes marciales mixtas, güey. El pinche Goyito tiene el local más rápido en el UFC, 17 segundos. Es de Monterrey. El Loco, una leyenda. Tú, carnal, retomaste tu carrera, güey. El Lupe, güey. Pinche proyección, el morro, él la lleva, güey. Pero que no se ponga cachetón, dile al güey tanto cachetón el puto. Estamos preparados para la bandita, va. Vamos. El show es para ustedes, no se olviden. Es para ustedes. Ustedes no hagan show, ustedes nomás vayan y paguen y gasten. Y ya lo demás se encarga, lo demás no lo encargamos nosotros. Va a estar bueno el show ahí de todo. Y gracias, MMA México. No, gracias, carnal, a ti. Mañana cumpleaños, Babo. O sea, cuando vean esto, quizá ya cumpleaños el vato. Pero gracias, Pelón, por dejarnos entrar aquí a la casa. Vamos a hacer una pequeña pausita para que venga el tiro de breakdancing. Y a conocer un poco más de ese deporte olímpico. Raza, les deseamos que gane el mejor. No, gracias. Pero más que nada, que tengan una buena trayectoria. Felicidades en tu despedida, loco. Gracias por comenzar con nosotros y terminar con nosotros. Si después te entra la cosquilla, como cualquier peleador, pasa, güey. Pero por ahora te damos las gracias en nombre de todos los que estamos involucrados en esto, carnal. Gracias a ti también, carnal. Gracias. Gracias. Yo como tu seguidor te doy las gracias, güey, por... ¿Qué te digo? No sé cuántas veces te he visto pelear, güey. Al chile hasta perdí la cuenta, güey. Sí. Pero, pues, un orgullo, güey, la verdad. No, gracias, carnal. Y más a mí el orgullo, güey, de cerrar aquí con ustedes, güey. O sea, en la empresa donde me vio nacer y ahora aquí con mis carnales, que, pues, es que más, güey, qué más. Hasta parece mandado a hacer el evento para mí. Así es que, no estoy diciendo que quiero que gane él ni tú, güey, pero es un evento para ti, güey. Te mereces ese, te lo ganaste a pulso, carnal. Y hasta que a nombre de todos los que estamos aquí, güey, te deseamos lo mejor, que tengas una carrera chingona y lo mejor para ustedes, cabrón. No, gracias. Y tú no te des tanto en la madre con el Goyo tan natado. Pues, es el pan de cada día, Chile, los putazos. Yo no sé quién va a ganar, güey. Yo, de incluso la primer pelea, yo dije, ay, güey. No, ya había veía a este vato, dije, lo van a dormir por primera vez, güey. Pero no, así van todos los vergazones que le tiré este, güey. Unos patadones bien violentos, güey. Cabeza dura aquel cabrón, sí, güey. No mames. Y dije, verga, güey. No, estuvo cabrón el tiro, güey. Divertidote, güey. Chequenlo otra vez si viene la revancha el 16 de diciembre. Más que divertido, viejo. Estuvo emocionante. Y de, como de fajador de pinche. No, de huevos, güey. De huevos, güey. Así se pelea en Monterrey, locos. Aquí tú es en Monterrey, güey. Aquí comencé mi carrera de promotor. Aquí viví, aquí nació uno de mis hijos. Yo quiero un chingo Monterrey. Así es que, pues gracias, güey. No, pues. Gracias, pelo, neta, que me considero aquí como mi casa, güey. Gracias. Chido, wey. Jonathan, gracias, carnal. No hemos cerrado el programa. Sigue Jonathan y breakdancing, pero chido, güey. De mi parte también, machín. Cabrones, muchas gracias, loco, orco. No, la verdad, gracias. Cabrones. Loco, te conozco desde que tengo 3-4 años, cabrón, yo me acuerdo. Y qué chingón que cierras en MMA México, orco, y escuchar todas las historias de tu carnal, Goyito, que nos contaba. Y la neta, qué chingón tenerte igual. No, gracias, gracias. Los respeto un chingo, los quiero igual un chingo, carnales, muchas gracias.
y qué honor tener este tiro en MMA México. Sí, como verdad, el Tori, cierto, güey. Peleaste el 24 de febrero del 2007, güey. Porque sí, el 25 nació mi hijo Vanderlei aquí en Monterrey. Fíjate mi locura, güey. Hice un evento el sábado y el domingo nace mi chavo, güey. Un chivato de grifo loco. Pero bueno, güey, gracias, güey. Gracias, Monterrey. Te quiero un chingo, güey. Pero ya sabes que ese día nació el morro. Ya sabes que estaba programado todo el pedo, güey. Valió verga. Dije a la jefa, este güey no va a tronar aquí en el evento, por favor, güey. Chi Vanderlei, por eso lo están dando los putazos, güey. Fíjate, güey. Bueno, podemos echar el 1-2. Un churrito, ¿qué? Sí. Bueno, a tirar el agua y venimos con el breakdancing. Ahí venimos, Rosita. No me lo vayan a antidopear, güey. Vamos a hacer excepción al estelar en esta pelea. Pues. El día de Combat Jiu Jitsu así también subí, así le dimos del machín. Se dieron un tiro también de Combat de estos güeyes. Espérate, rápido. ¿Quién le dio una cachetada aquí en su loco, loco, me la dio. Ni se valía de pie, güey, este güey que todavía le cayó los dos poquitos. Es cierto. Y ahora se ríen de ese pedo, te fijas qué chido, güey. Sí, qué chido por eso. Es show, man. La raza somos el show. No nos que se ganchan, güey, pero no, güey, está más chida esta vibra, güey. Chido, carnal. Me voy a mear porque me estoy meando. Es como, la neta, si no te diviertes en tu trabajo, güey, al chile estás en el trabajo equivocado, güey. Al chile. La neta. O sea, yo lo hablaba con este verga una vez. Yo le decía, verga, es que, como dijo el Brandon, ¿no? Yo me divierto bien, cabrón. Y yo lo veo al vato que está fletando el tiro y el vato se está riendo a la verga. Sí, güey. O sea, le sonríe a los vergazos, güey. Pues sí, es como, te gusta, güey. Te gusta, te apasiona, pues ahí está. Ahí es donde, ahí es donde. Y pues ve, casi creo que te vi llegar, se podría decir. Sí, carnal, sí, estuviste en todas mis peleas, güey. Y te estoy viendo irte, güey, la neta, pues, qué pedo, ¿eh? Qué loco, el tiempo pasa y pues ya, yo también ya me estoy haciendo guitarra, güey, para el baile en el que ando, pero me gusta el business, güey, eso como quiera, ese gusto no se me quita y pues está chido. ¿Y tú qué piensas tú, Iván? Por ejemplo, ¿ahorita qué edad tienes ya, güey? Yo 39. Ya pues. Ya también, güey. Te andas sentando tus tiros, chicos. O sea, pienso darle todavía. Ahorita no me siento. No, te ves entero, güey. Duro, me siento bien. De hecho, te ves en mejor forma que otras ocasiones. Le he estado, pues, he estado dando a lo que quiero, a siguiente nivel, ¿verdad? Entonces uno ya quiere ya no estar aquí, simplemente aquí en la región. Y el salir fuera de aquí te exige más. Más el chile eres rifado, güey. El tiempo es el que no perdona. Sí, wey. Claro. El chile es como. Yo le decía hace rato en la entrevista de medios, güey. Les digo que ahorita traemos ese rollo con el Nelson Garza, güey. Que tiene ahorita 30. Va para las Olimpiadas, güey. El pinche de la Federación no lo quiso llevar, güey. Al chile, güey. Pero, güey, es el mejor patinador del país ahorita, güey. Entonces yo digo, ¿por qué no quieres llevar al güey que puede representar mejor al país, güey? Ni que te estuviera cobrando, es forma parte de tu federación, güey. Pues ya me dijo el Nelson que los del, pero es que es una federación de vatos en patines en línea, güey. Los que traen a los de las patinetas, güey. Y le digo, pero bueno, ¿qué vergas vienen sabiendo unos vatos de patines en línea de lo que se ocupa para andar o para hacer el skateboard, güey? Digo, no le miro el sentido, güey. Uh-huh. En una para las nalgas y en el otro te caes arriba de ella. Es política de las asociaciones o las federaciones, como lo de la federación de MMA, la misma mamada. O sea. Pues sí, pero no, sí. No te tienen en la... Ah, no, es igual aquí, te tumban la feria los morrillos y la chinga y llevan a los chidos nomás. Pero tú tienes tu federación, no te tienen en la de lucha libre, güey. Ajá. Y es lo que le digo yo a Nelson, güey, pero entonces ¿por qué tú estás dependiendo de una federación que ni es la de tu deporte, güey? ¿Por qué, güey? No entiendo esa parte, güey. Y que luego esa federación decida no llevarte las Olimpiadas. Bueno, yo te llevo, verga, no hay pedo con eso, güey. Por eso estamos, para apoyarlos. Pero, pues, pinche gobierno también está para apoyar, ¿no? Digo. Sí. No, sí, dijo sí. Dijo Pedro Navaja, yo nada más digo. Yo nada más digo, güey. Están cabrones, güey. Pero pues pinches de acá, todos los ¿cómo se le llaman? Impulso, no. ¿Impulsores? Los estímulos fiscales y demás acá.
unos barotes que se bajan, güey. Impuestos. Sí, ahí luego, si no se acomoda, pues va a haber que ventanear a la raza, güey. Sí, reparten el queso para otro lado. Sí, güey, está mal ese rollo, ¿eh? Ahí mal para la Federación de los Patinadores en Línea que andan ahí haciendo sus ondas. Sí, muchísimo ojete, no creo que se han llevado. Y ustedes, los de skateboards, pues hagan su pinche federación, déjense de mamá, inscríbanse, güey. Pues, sí, a huevo. Esos, huevón, está bien que somos marihuanos, pero no pendejos, güey. Pónganse verga. Sí, sí. Eso, güey, a la verga, güey. ¿Ahí fue, Héctor, y qué? Cuando quieras. No, pues cuando... ¿Cuándo quieres, maestro? Cuando digan, yo aquí ya... ¿Vamos al break o qué? Ando tirando mi veneno y la verga. No, ya sé. Bueno, sigue. A ver, pinche grilla, la verga. Cambio de tema, la verga. Vamos a pinche... Vamos a quemar la reventa. Se armen los vergas. ¿Ya están listas las morras o qué, Tori? Ya, ya están listas. Entonces, ahí cuando digan ustedes, jefes, nos preparamos para el break. No, ya, ya, de una vez. Esto ya es corrido. Esta también creo que es una revancha, güey. Está... tenemos el evento. Sí, escuché, pero no escuché bien, porque no me gusta andar ahí viendo. Así es una revancha. Lo tenemos no aquí pregunto. A Sueli, pormenores, Turi. Sueli de Monterrey contra Suami de Playa del Carmen, dos de las mejores breakers mexicanas que tenemos un honor de tener hoy dándose una batalla, pues como ustedes, que ya se han batallado antes, pero pues ahorita las ves cotorreando y sí, la neta en buena onda y bailando juntas y todo el rollo. Pero pues es un deporte igual, es un deporte. Y hasta nos chingaron porque ya son olímpicas, entonces. Andamos mamando que cae, que la federación y la verga. Las morras de un deporte olímpico, pero qué cabrón que ya es olímpico ese pedo, güey. Sí, también el skateboard. Y el skateboard, güey. Urbano, pero bien cabrón, güey. Y a mí me gusta ese pedo, bien cabrón. Ahorita van a competir primero en Tokio, güey. El Nelson ya trae el pase, está rankeado en el número 40, güey. 41, por ahí. Se mueve entre 42 y 40. Ahí. Se la rifa el Nelson. Entonces, pues está por encima en el ranking que el Corea, güey. Pero pues el Corea trae más oportunidad porque está más morro. Así lo, me imagino que así lo ven estos vergas, pero yo no puedo saber cómo lo ven. Pero si hablamos de nivel, pues Corea sabe que todavía el Nelson trae con queso. ¿Se dieron un tiro hace cuánto estas morras, Tori, sabes? ¿Hace cuánto, Soli, hace cuánto tú y Suami compitieron? En septiembre. ¿En septiembre? Hace poquito. ¿Y quién ganó? Este año. México. Ajá. O sea, fue este año. Llegaron hasta la final. Suami quedó en segundo, Soli quedó en primero. Entonces, Suami, pues lo mejor 18, de México tenemos 18, aquí. ¿Verdad? ¿Y ella cuántos tiene? 24. 18. Esta reta se armó así de... ¿Cómo caliente. Se armó esto? Yo no sabía. ¿Sueli o Sueli? Sueli, yo no conocí a Sueli, por medio de Lalo, yo invité a Suami, que la conocí, te iba en Playa del Carmen, y escuché que iba al Mundial y está haciendo una labor muy cabrona, y de hecho vamos a pedir aquí apoyo a las dos, vamos a poner sus redes sociales, si ustedes se quieren unir a este proyecto de apoyarlas para que vayan cada una respectiva a sus sueños, ahorita van a llegar y ellas mismas les van a contar ustedes a dónde tienen quieren una llegar. Federación de breakdance. Hay una asociación. Pero no apoya. Pero esto es ya olímpico. Esto ya es oficial. En teoría, pues ya debe tener el apoyo de la federación, ¿no? Debería de, pero como es un deporte muy nuevo en todo el mundo, en cualquier... No, hombre, ¿cuál es nuevo? Si bailan break desde que yo estoy morrillo. Yo ya estoy bien viejo. Pero ya está en las Olimpiadas, ni modo, ya está. Ya llegaron, eso sí. Es que ustedes ya chingaron. Es como gimnástico este rollo ya, güey. No, está bien cabrón, güey. Mucho balance. ¿Qué les parece si les damos la bienvenida a nuestras invitadas? Ok. Entonces, venga. Vamos a un cortecito. Vamos a hacer un cortecito de volada para que se pongan aquí. Entrevista rápida para que las conozcan, muestren sus habilidades. Y Babo va a ser nuestro juez porque sabe este pedo. Un 16. ¿Qué es eso, Leo? Dos octavos. Dos octavos. Suéltate el cuatro cuartos, pues. Verga. Bueno, Rosita, un corte comercial y llegamos con el breakdancing. Cuatro cuartos es una papa, güey. Hace 20 años, MMA México escribió las primeras páginas en la historia de las artes marciales mixtas en Monterrey.
realizando eventos de alto nivel, con un concepto único en aquella época. Y este sábado, 16 de diciembre, haciendo alianza con Multimedios, regresa al gimnasio Nuevo León Unido para escribir un segundo capítulo. En una cartelera hecha para los regios, celebraremos este gran regreso de MMA México con una gran pelea estelar de revancha para ver quién es el rey de Monterrey. El primer choque fue la mejor pelea en la historia del MMA en esta ciudad. Fue una carnicería con victoria para Loco. Esta vez Orco busca sacarse la espina. ¿Podrá? Si quieres saber, asiste este sábado 16 de diciembre al gimnasio Nuevo León Unido. Y esa misma noche, disfruta del show que es de Millonario y sus invitados. ¿Dónde estarán Pavo? Adrián Marcelo y Víctor Dávila, los tres socios fundadores de la liga, estarán interactuando con nuestro invitado especial, contendiente al título UFC, peso gallo, Marlon Chito Vera. El referee sancionador de MMA México será May Beltrán. Él a su vez estará interactuando con la Federación Mexicana de Artes Marciales Mixtas. Que se prenda el cerro de la silla y veamos de qué lado más caliguana en Monterrey. ¿A quién apoyas? ¿A Loco o al Orco? Boletos a la venta en boletomóvil.com y en taquilla del Estadio Móvil Super. Se están agotando. No te quedes fuera de este evento histórico. Te esperamos. Breaking comienza por primera vez en Master Big Podcast TV. Creo que es lo que se requiere, lo que hacía falta. Sí, no, todo tuyo, Tori. Le digo del beat, güey. Suéltala. Era una cambucha. OJ. Que no me patrocina, pero me habría de patrocinar. Gástate algo, culo. Viene pues. Yeah. A comenzar, Soeli Hernández de Monterrey. Es una pistolita acá. La paisa. Eso. Oh, y eso, mira. Yeah. Entonces. Yeah. Mira. Oh, acá, sí. El poder. Eso. Oh, shit. No fue la pierna, ¿verdad? Su pinche, yeah. Ay, Iván, desde la mirada, te van retando todo el rollo, güey. No, pues aquí va, mi camarada cerró con un freeze más complicado. Luego de pie ya le metió más energía. Esa estuvo cabrona. ¡Ay, güey! Trajo el beat, güey. Madre, güey. ¡Opa! ¡Hala! ¡Ay, güey! ¡Para el camello! ¡Mira! ¡Ay, güey! ¡Afrentosa! ¡Anda! ¡De Rebeca, mami! ¡Opa! ¡A la verga, güey! Ya se fue por las difíciles. Ya, hasta con las caras, pa' güey. Sí, fecho. Mira. ¡Oh, shit! Yeah. ¡Ah! Titubió.
Va más clean la Yoeli. Sin ser regionalistas. Ándale. Ah, yeah. Ah, estuvo cabrón esa vez. Y... ¡Sí! ¡Qué verguísima bailan, güey! ¡No mames! ¡Yeah! Y estoy ya queriéndolas poner a pelear, te digo, cabrón. Yeah. Eso casi se vio como un capoeira. Sí, estuvo chido, güey. ¿Eh? Eso, chola, échale. Tú eres la chola que me pasó, le van a mi rol. Sí, con volar, volar ahí de fondo. Está bien verga esos beats, güey, no mames, güey. ¿Mira? Esos beats, loco. Hay que rolarlos para la afición. ¡Yeah! Yeah. ¡Ande, pachá! ¡Ay, güey! ¡Oh, shit! ¡A la verga! Ese estuvo bien, cabrón. Dime que lo agarraste ahí, Aldo, por favor. ¡Ay! Se calentó el calo, güey. Sacó de las caras, babo. Sí. Pues, ¿tenía qué? Mira. Ay, el codo ya le está sangrando, mira. Ya se volvió, eso. Así nomás. Yeah. Hey, muy bien, cabronas. Muy para bien, chingonas. Para que piensen que nomás están bailando, ya está sangrando mi camarada de codo. Y Mary Choripari. Pinches beats verga, güey. Mira. Un breaking en la sala del Bao, qué rollo. Tranquila, man. Lo bueno es que cabe. Mira. Y soy. Y peso. ¡Ah! Tercer evento, Atori. ¿Ocupas algo ahí para tu codo, qué? ¿Todo bien? Ah. Aplausos, hijo. ¡Ah, pues su pinche madre! ¡Yeah! ¡Ah, la verge! ¡Yeah! Bien, suelito, le falta. Muy bien. Espérala. Ah. Andy. Se morría. Está fletada, fleta. Las dos también fletadas, la neta. No, así chitirón totote, güey. ¡Ah! ¡La perga! Ahora sí sacó las triple. No, mames, güey. ¡Ah! No, y ahora sí se esperó a sacar las carotas al final. Le echó. ¡Ale! Echando la tierra, Rodilla a la esquina. Eso. Que se vea el barrio, que se vea el bravo, barrio. ¡Bravo! ¡Bravo! Yeah. Muy, muy bien. Algo bello para el camello. Bien. Algo bien. No, la neta que sí estuve muy cabrón ese pedo. Yeah.
mucho carisma, las dos morras. Estilos diferentes, pero buena batalla, ¿no? ¿Qué, pelón? Pues la neta, muy buen nivel de las dos. Simón. Eso tiene razón, no es de que hay unas morras bailando, el nivel, porque se supone que están tirando lida a las olimpiadas, ¿no? Pues es que sí se iban como matando el gallo. Y se iban matando el gallo, iban subiendo las técnicas. Ya, subiendo la dificultad. Ya hacia el final. Creo que anteriormente había ganado Soeli. Sí, le ganó en septiembre. Esperemos que este no vaya a ser, es como que las peleas no vayan a ser aquí como de sacarse edad, la verdad. ¿Qué fue? ¿Qué fue, mi Tori? Empieza de... Atención médica. Atención médica. Tenemos aquí paramédicos, tenemos todo el pedo, güey. Johnny, es el Johnny, paramédico. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Hey, íbamos a ir a la entrevista, pero a petición del cumpleañero nos van a regalar una arancita más. ¿Qué somos? ¿Qué? Pinches bits verga, güey. No mames, güey. ¿Una cita más de qué? Uy. Ahí está. Ándale. Ya nomás. Tirando barrio. Yeah. Ay, güey. ¿Verdad? Jueguito de pie. Sorry. Tranqui, tranqui, la segunda vuelta. A la bird. Yeah. Mira, ánimo. Yeah. Hey. Ya bien gangsta y todo. Yeah, yeah. ¡Opa! ¡Yeah! ¡Yeah, qué onda! ¡Qué onda! ¡Chao! ¡Qué onda va! Dijo el pinche flequillo. ¡Bravo, bravo, chicas! ¡Bravísimo! ¡Mira! Tirando barrio. Ay, güey. Ajá, la el de la pelona, güey. Sur. Muy bien, bravo. Y ni cuenta se dio. Ahora sí cambiamos o qué. Ya van a cambiar. Mírala. Devolviéndole la cabeza, pero complicada. Yeah. Cabeza. Zurra. La flor de loto, K doble o qué. Algo,
¡Bravo! Le sobra estilo, dice. Todo chida. Viene, viene, viene. Juezo. Regresamos después de ese tiro tototote de breaking. Se hizo la reta. Se hizo la reta, Babo. ¿Qué te pareció? Y presentamos a nuestras invitadas. Pues era, yo ya he estado de juez en varios, aquí contiendas que se han armado aquí en el estado de Nuevo León. Y pues sí, yo la neta no había visto una morra que tirara tanto power move acá como la Sueli. Antes que eran las morras que más rifaban de acá, las de acero, ¿no? Bueno, es más rifado. Sí, sí, sí. Pues nada, pues si te las acribillaste. Lo malo que es, va. A ver, comencemos con sus nombres respectivamente y edades. Aquí a mi derecha, Swami. Hola, soy Swami Richitielo. 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 Les dije que era apellido italiano, acá medio complicado. Otra vez dilo. Swami Richitielo. No, pero no han escuchado mi nombre completo. A ver. Swami Oshmara Mostalá Kritzitielo. Hola, Pérez. Sánchez. Yo también, estilero, está bien estilero. ¿Y el tuyo completo cómo es? Mi nombre completo es Valeria Lizeth García Hernández, a.k.a. Bigger Sueli, del barrio Palmón. ¿Edad? ¿Edad qué fue? 24 años. 18 años. 18 años. Audiencia, te ve la audiencia que tenemos aquí, puro caballero de envergadura completa. ¿Cuánto tiempo haciendo breaking? Yo empecé a los 6 años, ya llevo 12 años. Pero así es algo más aparte del breakdance, porque hay tres movimientos de gimnasia y capoeira.
A los 3 años me metí como a gimnasia, hacía ballet, gimnasia, hacía belly dance. Siempre he mezclado mucho deporte y mucho estilo de baile. Eso me ha complementado. ¿Y esos giros de capoeira ahí para arriba qué? Eso pues es un poco de capoeira con con acrobacia o tricking. Ajá. Sí, sabía el estilín. Sí, está bien, ya, chido. Pues, el chiste es combinarlo, como que chido, hacerlo ver baile. Hacerlo sí, ir con el ritmo de la música. Bien hecho. ¿Cuántos años tú practicando? Yo empecé a los 13 años, ahorita tengo 24, ya son 11 años bailando. Ya es como cinta negra, ¿no? En breaking o qué. Tira puro sí. Estilo, la sal y puro barrio acá. Sí. Y bueno, yo empecé pues con mi primo, ahí en el barrio, en el San Ángel Sur. Y pues siempre me he dedicado 100% al breaking. ¿Y cómo es una crew, dices? ¿Es una crew que es como mundial o...? Mi crew es internacional, Cadetes del Toque. Un saludo para toda la banda. Un saludo para los Cadetes del Toque. A huevo, bien rifados todos. ¿Y ese es como agarran banditas? O sea, ¿esto es tu cómo es tu grupo, tu ganga? Es mi crew, sí. Ellos están, pues ahorita, todos son de diferentes estados del país. Tenemos integrantes de Estados Unidos y de Japón también. ¿Y tú de qué barrio eres, Juan? Nah, barrio. con esos apellidos no parece venir de un barrio. Yo fui prospecto de Cates Toques también, ajá, ahí de la misma Sueli. Y ahorita estoy siendo prospecto de Zulu Kings. ¿Qué? En CK. ¿Zulu Kings? ¿Qué es eso? Zulu Queen. ¿Zulu Queen? Zulu Queen es para las chicas y Zulu King para los chicos, pero es MCK. Sí, yo también soy MCK. Sí. Sí, somos del mismo crew. Pero está chisa, es que es internacional ese pedo. ¿Qué sí, es eso? Ese crew ya es mundial, ese mundial. Es worldwide. Ajá, sí. Ajá. Y son integrantes de todas partes y pues la verdad es que sí. Hay como ciertos códigos que ellos, los buenos. O sea, no menos, cualquiera puede decir, ah, no, yo soy de eso. Ellos te tienen que decir, tú tienes ellos cualidades. Te dicen, ¿quieres ser prospecto? ¿Haces tu trabajo? ¿Haces tu labor? ¿Quieres ser prospecto? ¿Representar? Me llamo Sergio Andrade. Claro, ven para acá. Qué barbaridad. Oye, sí, yo no sabía que era deporte olímpico. Cuéntame cómo está ese rollo. ¿Hace cuánto que es deporte olímpico el breaking? Se oficializó en el 2020. Que iba a ser un juego olímpico. Uh-huh. Se oficializó de ahí y ya... Pero vino la pandemia. Ajá, llegó la pandemia y de hecho la cosa es que tuvieron que poner en pausa todas las precompetencias olímpicas del 2021 y 2022 y hasta el 2023 hicieron todas las competencias en un año, así que este año todos los que querían participar a las olimpiadas andan en chinga de que viajando aquí para allá a diferentes competencias para calificar en el ranking. Sí, Swami, ella ahorita está rankeando, es de las poquitas mexicanas que tuvo como esa oportunidad y la neta pues qué chido, la neta bien chingón, yo sé que te va a ir bien, bien perro y el próximo año ahí vas a andar en París, perrillas. Ah, se van a topar en París. Muchas gracias. No, ella sí rankeó, ella sí, tú no, yo no rankeé. Yo creí que iban a cantar Mexas en París. Pero sí rankeó en las Red Bull BC, ¿cómo se llama? World Final. Este en las World Final. Sí, también fue en París. ¿Qué generación de breaking vienen siendo ustedes? ¿O segunda, tercera o es una primera generación donde las mexicanas están ya llegando a renombre? ¿O cómo está el PEX? Pues es que no hay mucha morrita. Estoy diciendo mucha que era bueno, niño años, yo. No, que parte de que cuando yo era niño ya hace muchos años de eso. Sí. Pero no había mexas, morras mexas, no había así. No, pues están no, prendidas, no. Pues no, sí, nada, esta morrita se pasa de flow, pero a eso se viene el mundo, pues a eso no es flow, sino para que viene uno. Ah, huevo. Y ahora, ¿cómo está el rollo, Swami? Para llegar ahí a Francia tienes que seguirte seleccionando. Tengo entendido que es caro el deporte en el sentido de los viajes y todo ese pedo. Así es. De hecho, ahorita yo soy número 24 mundial. Estoy rankeada como número 24. Ándale, Nelson. Y ahorita acaban de ser los Panamericanos. Llegué en el top 8. Y de hecho, ahorita pues ya se acercan las Olimpiadas. Así que ya cada vez hay menos cupo para entrar dentro de las 16 chicas que van a elegir mundialmente. Y ahorita yo puedo entrar en la última etapa de calificación, que es como que se llama, que es parte de las competencias UDSF, Breaking for Gold, que organiza el breaking y en las competencias pues mundialmente y va a haber una en China ahorita próximamente, que es en diciembre del 12 al 17 y pues si yo logro ir a esa competencia no te traigas el COVID, güey. No, agua,
cassette. No vayas a comer algo raro por allá. Pues así ya tiene el rollo de que quieren apoyar a su familia si no te traen cassette. Bueno, ¿quieres views? Me pongo serio. ¿Me quieres views? Me pongo serio. Gracias. No, no. La neta es que. Oye, sí, es cierto. No te atreves eso, por favor. No, 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 no aguanta. De hecho, yo dije, no, me hace como una semana de ayuno intermitente de que neta. Qué miedo comer. Porque una semana. Ah, por los perritos y así. Sí. Pero, que me estoy tragando algo y que no, que es de paloma. ¿Has comido mi ciudad favorita, México, Distrito Federal? Ah, Ciudad de México. Sí, sí. Es probable que antes hayas comido cualquier cosa de China. No. Sí, pues madre en China, de gente pito todo. Hasta los tacos. La misma gata, pero revolcada. ¿Entiendes? Pero aquí es lo mismo también. También hay gatos y también hay. Sí, aquí perros, también se come perro y de todo. Pero pues ya en la barbacoa, pues quién se da cuenta. Sí, ya. Toda la carne se ve el mismo color. Pues sí, y no era chiste, dijo la tamalera. dijo la señora acá que llevaba al viejo ahí hecho tamales. Sí, no era chiste, dice. No, dijo la tamalerona. Dijo, que no era chiste. ¿No has oído su relato ahí en YouTube? Lo hace rato les dije que el que escupiera primero nadie sabía. Bueno. Ya, no, pues es que ya estamos viejos, Víctor. Ya estamos rocones. O sea, le dije, ¿tú que más? Es chiste de rico. Chivao. Mañana cumpleaños, babo. Cariño, ahí, mándale cariñito. Te quiero, güey. Le dijo aquel güey. Gracias, Carlos. Cumpleaños el pelo. ¿Cuántos? ¿Cuatro qué? 4-7, perro, ya. 4-7, igual por el tostón, ya la tostada, carnal. Ah, ya es hora de sentarme a disfrutar del trabajo en toda mi vida, güey. La neta, sí, carnal. Y qué chido, güey. Mamalón. Guamalón, bien, les faltan todavía 25 años, chaval. Muérate un poquito, sí, más. Yo quiero conocer dos, tres lugares del mundo nomás. No quiero conocer todo el mundo. Dos, tres nomás. Dos, tres. ¿Cuál lugares te gustaría así, chido? Que dices, ¿sabes qué? Me gustaría que era echarme un toque en este lugar. Pues quiero ir allá a Haití. Quiero hacer un viaje así como visitando las diferentes culturas, como de las magias de los lugares, así como que, que la magia negra, ir ahí a ver qué, cómo hacen la magia, el vudú, esto, lo otro. Que los santeros, y vamos a ver qué rollo ya. Que acá con los de Mexos, acá los de, ¿cómo se llaman los de Tlaquepaque? No, ¿cómo se llama? Catemaco. Vamos a Catemaco, a ver qué rollo traen ahí. Pues las energías y ese rollo para vibrar nomás. Para vibrar, cómo se vibran esas vibras. Agarrarte energía de todas partes. Conocer un poco de todo. ¿Qué país te gustaría a ti, Swami, conocer? A mí me encantaría Indonesia, Bali, Filipinas. Ah, eso está muy exótico, ¿no? Sí. Una vez vino una rusa a pintarme, quería pintarme en un biche como un mural así, y pintaba como hace cuánto, medio edificio lo pintaba así. Muchos murales acá. Y llegó que me quería pintar, me dijo así por el Instagram, y dije, nah, pues debe ser mamá. Pero me metí a su Instagram y pues ya vi que pintaba unos pinches muralotes y me enseñó la foto que quería pintar de un servidor, güey. Y pues ya la wey, y dije, no, pues sobres, cállale. Y pues ya llegó la morra y estaba, yo tenía también otras visitas ahí, estábamos hablando como pues de mis rollos ahí de la ayahuasca y ese jale. Y pues para como incluir a la morra empecé a hablar un poco en mi disque inglés, ¿no? Pero pues también ella traía un pinche inglés bien pedorro, hablaba más ruso que inglés. Pero pues ahí no estábamos entendiendo. Entonces me pide una foto la morra, güey. Me dice que si nos podemos tomar una foto. Y donde yo le agarro la cintura para tomarnos la foto, la morra me dice así como que, ¡ah, chingue! Y yo, chingue, ni que te hubiera picado el culo. Ay, pues, para empezar, tú me estás pidiendo la pinche foto, güey. Yo estoy aquí bien a gusto, cotorreando con la banda, me pides la foto y luego, pues no le veo nada malo que te tomo la cintura para la foto. Y luego, no, que cue, pero pues no le entendía gran cosa, güey, qué chingo estaba diciendo el amor. Y pues ya le dije a la morra, mira, la neta, yo no sé qué rollo, de dónde vienes, ni, yo no sé, güey, ¿va? Pero pues, a Chile tú eres la que me estás hablando, me estás sacando de acá de mi rollo, va, te abriendo la atención y lo otro día me puchas y te haces acá como si te estuviera agarrando la nalga, le digo, pues qué pedo. No, que allá, que donde yo, le dije,
allá es allá, güey. Allá en tu rancho. Yo si voy a China y fumo mota, me van a cortar la pinche cabeza. Aunque yo les diga, no, allá en mi rancho yo me fumo un pinche kilo en la verga. Le va a valer verga, güey. Simón. Por eso uno donde va, uno tiene que acoplarse la verga. Sí. Ah, güey. Sí, bueno, pues, sí, tener cuidado. Guárdate ahí en el pinche cuarto del hotel y cierra tu ruca en el closet y no salgas. Etizo, ¿a dónde te gustaría ir? A mí me gustaría ir en barco a Kingston, a Jamaica. Me quisiera ir ahí a la tumba donde está Bob Marley. Puro Bob Marley. Ah, güey. ¿Cuántos te vas a fumar ahí? No, pues el kilo completo, lo que caiga. Sí, allá yo creo que es como eso. Pues ya está ahí cerquita de Haití, ¿no? Ah, pues ya está, ya, se armó, vamos, ya se armó el viaje. Ah, pues ya está. Ya está. Vamos a patrocinar acá el sueño de mi camarada. Que una vez me había terminado. Bailando por un sueño, ya está. Y nos fumamos un kilo en la tumba de Bob Marley. Estaría chido. Suena. Te veas cómo nacen los proyectos bonitos. No, por ejemplo, y si vas al evento de China que quieres ir y la gente te quiere apoyar, ¿dónde te encuentran, Suami? Quiero que las dos, la gente que los vieron bailar bien chida, si quieren ser sus patrocinadores o apoyarlos en lo que ustedes quieran, ahí mero, ¿dónde mero? Mira, a mí me pueden encontrar como en Instagram como Suami Biguer, Suami con SWAMI guión bajo B de vaca y girl. Más difícil no se podía. Ahí escríbanlo, ahí va a aparecer, mira. No, ahí está Tori. Mira, ahí está el de la magia. Ahí está. ¡Tirín! Y también, pues en Google, ahí ponen más Suami, Richitielo, Suami, Mostalak. ¡Tirín! ¿Qué te puede apoyar la gente para ir a China? ¿Qué necesitas? Pues principalmente necesito el vuelo, el viaje a China, más que nada para ya ahí, pues sería también buscar de otros lugares, patrocinadores, también el hotel, el transporte y la comida, pues ya sería, podría ser hasta un gasto que hagamos nosotros. Porque ¿te complicado. Dejan usar cualquier prenda o tienes que llevar un uniforme así olímpico o cómo está el rollo? Lo chido de este deporte es que la personalidad es muy importante, así que la ropa es libre. Te pones lo que te pegue la gana. Simón. Eso es bueno. Entre más holgado, mejor. Pues para el break ayuda. Para el break ayuda, sí. Sí. ¿Los has visto cómo bailan en skinnies? Es que no. Se ve chistoso. Hace años. Bien, que bien ahorcadas. Antes, aquí había un grupo que bailaba con leggings y negro y se maquillaba. Qué asco, güey. Pero de morras. No, de morros. Ay, se les veía. No, todavía sí. Se les veía acá el ambos, ambos. Pero sí hubo una época asqueroso. En México. Se les dio el helicóptero. Sí, hubo una época en México que sí, como que traían ese trip todos los b-boys, que se pintaban el pelo. Ay. Y que traían la ropa muy apretada. Y que se usaban bolsas de hule para ponerse los pantalones, ¿no? Sí, la neta, los b-boys han pasado por yo muchas lo vi, uno que épocas se ponían bolsas doradas. De hule para que le resbalara el pantalón, güey. No, a Chile lo hace sacar en la bolsa. Un saludo a mi primo el golazo, el pelotón. Pero sí, güey. Échale bolsa. Pinche bolsa de hule para que subiera el pantalón. Y güey, güey, lo de esa madre no te da acá como trato de apretar el cotorreo, güey. Acá no te desesperas. Y no, está cómodo. Ya, chato madre. Te lo tienes que poner con una bolsa de hule, güey. Cómo está cómodo, güey. Pero bueno, ay, el gusto se rompe en géneros, ¿va? Así es. ¿A ti dónde te pueden encontrar para el apoyo de ahí tu carrera? Ahí en el de Babu, güey. Apóyenme. No se crean. A mí me pueden encontrar en Instagram como Soeli Bigger bajo y en Facebook también como Soeli Hernández. Ahí estamos a la orden y pues cualquier persona que quiera sumarse a la causa, apoyar aquí a esta chica, pues ahí estamos en contacto, cualquier cosa. A la orden pues, para el desorden. Arre. Sí, ahí estamos y pues igual gracias por el espacio. Hombre, está un placer, se aquí. Rifaron, la neta. No podría, o sea, sí podría decir, pero no quiero decir que ahí Víctor decide a quién ganó, si es que van a decir que alguien ganó. Para mí las dos bailaron bien verga. Por un lado, pues power, por el otro lado estilo, es como balanceo. Cómo balanceas, sí. La energía con el estilo, es como claro. Cuestión de perspectivas, muy buenos power moves, los freeze ni se diga y
ya los combos que te aventaste sí están matadores también. Entonces, ¿qué viste progreso cuando lo enfrentaste por primera vez al día de hoy? Claro, de... sí, claro que sí. Suami es de las chicas también pues más rifadas de acá del país y pues estamos siempre en constante aprendizaje, en constante entrenamiento. Todos tenemos cada quien una identidad, una personalidad única, y eso también pues se ve reflejado en el breaking. Y de eso se trata realmente, no es como que quien haga más pasos o quien así, ¿sabes? Es como tratar de lo que tú haces, lo que también tu cuerpo te permita hacer. Trabajar con eso y saber cómo hacerlo de la mejor manera. Entonces no trates, dijo Yoda. Do or not do is not try, dice Rano Verde. O sea, es que si te programas la teoría es que si te programas para tratar, sí. Estás tratando y te estás dando una oportunidad al fracaso. Okay. Pero si te programas para hacerlo una y otra vez hasta que te salga como tú quieres, la programación es diferente. Cosas de enfoque, ¿no? Sí, sí, pues es que el breaking así es algo físico y es algo mental también. Sí, totalmente. ¿Cuántas sí. lesiones llevan? No manches, yo sí unas cuantas. ¿Cuántas y cuáles? Pues, a ver, tengo una... Ahorita el codo, el codo anda sangrando. El codo ya... El codo ya anda sangrando. Ya pidió banca. Una microfractura en el hombro, como tres luxaciones en el codo. Tengo hiperflexión, así que se me salen las rodillas. Se te salen las rodillas. ¿Cómo así? Sí, pues tú estás caminando conmigo, nada más te volteas, no me ves, estoy atrás acomodándomela. Me acomodo yo sola, pues no sé. ¿Y nunca te ha pasado así en medio de un battle? Nunca me pasó en el battle, pero es un entrenamiento y es un pinche dolor porque se me atora y ya no puedo acomodarla y si hago un paso la acomodo en la fuerza y no. Ya te entendí. Siente como aquí, como que se trampa aquí de la orilla. ¿Cómo? Fue lo que sentí ahora que me esguincé la rodilla en la skate. En la patineta. Sí, maldita patineta. Estúpida y sensual patineta. Maldita. Oye, y tienes entonces, ¿cómo agarras un torneo en el breaking? ¿Estás metiéndote a alguna asociación, federación y te invitan? Está hablando con su vato. Sí. Ya me lo acabo. ¿Cómo agarras un torneo? Pues para ir a las preolimpiadas. A lo que sea, para estar activo. Y si sabes que en 3 meses me va a dar un pinche tirito acá y llega. Pues, ¿cómo dónde los encuentras? Los sí, torneos? Sí, ¿cómo te mantienes activa? Ah, no, pues entrenándole y yendo a eventos. Pero es lo mejor, el mejor entrenamiento que hay, en mi experiencia, es viajar en diversos lugares, salir de tu zona de confort. Es sufrir, pero eso te va a hacer más fuerte. Así y competir en todas partes. En todas partes y dar y pierdas o ganas, experiencia. Eso es. Sí, en realidad nunca se pierde. Si lo ves de la manera correcta, pues... Sí, siempre es aprendizaje. O ganas o empates porque algo te vas a llevar. Sí, güey. A veces hasta te llevas más perdiendo que ganando, ¿sabes? Tiene sus sacrificios, pero... Pero da frutos. No, pues la neta, en esta ocasión les decimos gracias por el tirito que se dieron. Estuvo muy chido el nivel. A ustedes, neta. A la gente que los quiera seguir, apóyenlas, que se necesita apoyo entre mexas. Babo, feliz cumpleaños, carnal. No, güey. Todavía aguante. 3 horas. No acepto tu felicitación. Te vas a esperar 3 horas más. A ver, no me vas a meter tu mala suerte que es tu cumpleaños. Oigan, neta, gracias. Que ahorita ando que si compro pinche cachito me lo gano, güey. Para aguantar. No, güey, un cachito de lotería, güey. Ah, no estás pensando en drogarte, Víctor. Ya no hiciste de ti los deportistas, güey. Ya andamos entrados en la barra. Chavas, un mensaje a sus seguidores. Muchas gracias, espero que me vean. Ahí les compartiré el link de este video para que me vean, escuchen un poco de nosotros, que sepan que estoy en shock todavía porque hace en la mañana estaba en mi cuarto y ahorita estoy aquí pues la sala Babo, de Babo. En la sala de Babo y estoy de que qué onda con la Sueli que llegó así, no sabía, y qué chido, neta, tenerte aquí, compartir esto contigo, esta experiencia está increíble, gracias por el espacio. No, y, un placer. Y pues nada, a darle, si son deportistas o lo que sea que se apasionen, nada más dale, neta. Y ser un deportista, a veces muchos dicen, ay, no, es que es puro placer, es victoria. No, es entrar en un mundo pues que tiene que haber mucho sacrificio y tú lo puedes tomar como doloroso, pero yo lo tomo como algo que me va a hacer crecer, así que nada más sean fuertes aquí y levántense y a darle.
Pues, ¿qué tanto hace que eran unos vaguillos ahí bailando en un cartón? No, eso está, así se empezó. Sí, pero te digo, ¿qué tanto hace que eran ahí los vaguillos? Pues, se puede hacer donde sea, se puede hacer en donde sea, hasta en un pedazo. No, pues eso es un deporte olímpico, es como el skate, que tanto eran los pinches vaguillos ahí nomás haciendo ruido en la colonia. Sí, ahora es un deporte olímpico. Yo creo que son las dos últimas disciplinas, ¿no? De la calle, las que han entrado los Juegos Olímpicos. Vienen de la calle, entonces, pues quiere decir que algo se está haciendo bien desde el punto de querer expresar. Porque pues aquí no hay maestros, ni entrenadores, ni preparadores, ni toda la sarta de cosas que vienen acompañando a un deportista. Son deportes que de los dos más jóvenes, si podría yo decirlo, pero podría estar equivocado, yo digo que son los dos deportes más jóvenes en los Juegos Olímpicos, el breakdance y el skateboard. Y pues ánimo a todos los chavos, ahora sí que chavos, grupa de la, y denle fierro, denle duro y representenla así como la están representando. Se siente chido ver el nivel que trae la raza mexa. Rifa. Sí. ¿Tu mensaje? Pues mi mensaje es pues siempre luchen por sus sueños. Ahora sí que cuando yo empecé nunca imaginé que este pedo del breaking me fuera a llevar a muchos lados y a conocer gente también pues muy chingona. Y pues del barrio para el mundo y de la cuna hasta la tumba, hasta donde tope. Y hay que seguir expresando y luchando por sus sueños porque pues no hay de otra, ¿sabes? Hay luego banda que se queda en el camino y es triste, ¿no? Porque pues esta madre realmente pues no es fácil, pero pues cuando tú amas algo, aunque te duela y te cueste sacrificar familia, amigos, relaciones o lo que sea, uno entrega el corazón siempre. Y pues yo creo que así debería de ser en cualquier tipo de disciplina que hagas, cualquier actividad, graffiti, tatuaje, lo que quieras hacer, carnal. El chiste es hacerlo siempre de corazón y darle así machín. Y pues, ¿qué te digo? Está chido, viejo. Yo he visto la evolución de todos estos cotorreos, pues, porque así me dio la vida la oportunidad de verlo, güey, y está chingón, güey, está chingón ver cómo, de alguna manera, lo que se está creando desde la... Yo creo que es lo más puro de la expresión, lo que no viene acompañado de influencias, de decir, es que tiene que ser así, y es que si no lo haces así, está incorrecto. Cada quien hace aquí las cosas como le salen, o como las quiere hacer, o sea, como la, no es como, pues sí, no está tan, ya tan mermado como la gimnasia u otros deportes, ya que se ponen muy estrictos. Aquí sigue siendo algo que viene de la calle y está chingón. Eso sí, esa es su verdadera esencia y siempre va a ser, aunque este rollo se vuelva olímpico o no, esa esencia siempre va a permanecer de la calle. Así es. Pues está chido, ¿no? Es parte de la evolución que está tocando en esta época, porque pues hay un chingo de banda atrás de nosotras que tienen un chingo de años bailando y que pues no les tocó, pero gracias a ellos estamos hoy aquí. Así es. Y de todo ese pedo pues ha tenido una evolución bien grande y pues como dije, ¿no? Hasta donde tope. Ah, güey, una expresión chingona, música y baile. No, pues gracias, que pasen feliz Navidad. Cerramos el 2023 chido, les deseamos lo mejor en sus carreras. Gracias a todos los que siguieron este podcast este año y pues chido. Que pasen las felices fiestas. Gracias a todos, gracias Babo, gracias Johnny, pa. Gracias Tori. Saludos. Y chido One Cámara Machín. Oh, no. Morning. Ricky. Yeah. Sobre Reza.